Vale, mi nombre es Marianne y estoy artesana, pecedada de punto a mano. Ahora mismo estoy haciendo una calcetín que me gusta hacer mucho y ya practicando ya casi 40 años, por eso me sale tan rápido, como gente dice que esto es como una máquina y con práctica sé atender esta artesanía. Lo sé que aquí en las Canarias mucha gente no sepa hacer esta. De abuelas sí, pero jóvenes no. Y me gustaría que se volviera este artesana aquí también. De material que yo tengo que comprar desde Escandinavia porque aquí mismo no se puede tener. Como en calcetín, se necesita 4 agujas para que sale una redonda, subiendo, subiendo, subiendo. Son agujetas y me gusta usar el material bambú, que es esta, más ligero, pero ahí también se encuentra en metal. ¿Es una piña? No, esta no, está muy... Vale, si yo hace con fuerza, se pinza así, pero es más ligero y más cómoda en mano. Especialmente que no se sura los manos como con metal, hace más suración. Y de material me gusta usar lana o de algodón. Por eso está muy difícil encontrar aquí en España, porque aquí gente gusta usar la acrílico. No, qué lástima, hay muchas ovejas y cabras para hacer la lana, pero algún razón se tira en basura y no recicla. Es lástima. Y por eso tengo que pedir la materia muy lejos. ¿De quién aprendiste? Y yo emprendí con mi madre. Yo tenía 7 años cuando emprendí a hacerla. Era mi madre que me enseñó al principio. Y después yo tuve un estudio de artesana en Finlandia, mi país. Ahí tuve 2 años en una escuela de artesanía donde he aprendido a hacer cosas. Y ahí en Escandinavia se hace muchas de estas cosas. Como yo también he aprendido a hacer en la guagua, cuando ahora voy a trabajar, yo estoy haciendo la guagua. Y todo el mundo en Finlandia hace también en la guagua o en el tren. Tiki, 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 tiki. Nadie se para. Entretiene, ¿no? Sí, también y se relaja mucho. Sí, se relaja mucho y... ¿Te olvidas del día a día? Sí, o tú, como tú pones aquí los puntos en orden, tú pones también tu vida en orden. Así, así, así. Como algunos dicen que yo hace su vida mejor o algún pasatiempo así, a mí es los puntos. O también hace la canchillo, pero esta es más cerca a mi corazón de punto. Si me hizo algún fallo aquí, tengo atrás. Tiene su trabajo, ¿no? Sí, tiene. Y sí, también cuando haces una prenda de ropa, una chaqueta, una blusa, al principio tienes que hacer una muestra, cómo se sale, y después vas a hacer un patrón y después hacer la ropa. Uh-huh.
No es tan sencillo como en Canchillo, tú solo pones los puntos y después haces. Con los puntos tienes poquito planificar cómo los hacer. O sea que tiene una dificultad añadida, vamos. Si ya Sí. es laborioso hacerlo, pues. Sí, ese es. Y algunas veces cuando se pregunta el precio, cuánto va a salir una chaqueta y tú dices que oh, tanto hay tanto. ¡Oh! ¡Tan caro! Vale, hay mucho trabajo. Al principio es hacer la patrón y después de hacer diseño y eso todo. No ¿Se sé. valora el trabajo de la artesanía, del artesano? Yo creo que sí, gente gustaría tenerla algo de artesanía, pero no quiere pagar tanto que se cuesta. O sea, algunas veces tienes que vender con de precio de material para tenerla. Esa es lástima, pero también como gusta hacerla, mejor que nada. Y por los tiempos que corren, ¿no? Sí. Hay que. Pero vale, yo disfruto en la mi guagua y Sí. deseas dos cosas al mismo tiempo. Mi propio vestido de boda, yo hice con punto. De blusa, vale, de falda era con de tela, pero de blusa para hacerla con el calado. Era trabajoso, sí. ¿Tardaste años en hacerla o? No, era solo medio año, porque tenía solo medio año para hacerlo. Pero sí, era de. Porque yo quería también hacer bien, muy bien, porque ese día de muy importante eso. Más cariño pusiste, ¿no? Sí, exacto. Sí. Pero otros no. Puede ser que alguien se pregunte, ¿puedes hacer así, así? Este, como, oh, como hago, pero como es también un esfuerzo, una que, vale, ojalá tú puedes, sí, yo, inténtalo. Y algo, sí, hasta ahora. Gente tuve contentos que yo hizo. Sí. Que, vamos a ver, yo te veo moviendo los dedos con Sí. tanta facilidad que parece que. Pero eso tiene su tiempo, ¿no? Tiene Sí. su trabajo y. Sí. Mira, aquí estamos hablando ya 15 minutos o 10 minutos y solo he hecho esta parte. Por eso que. Sí. Y por eso gente que cuando se quiere aprender y se pone a hacerla, es, ay, que se cuesta. Yo pensando que sale más rápido y más, ¿vale? A práctica solo. Es para practicar. Problemas de articulaciones no tiene, ¿verdad? No, No, hasta ahora no. imposible. No, sí, hasta ahora no. Ese también cuando te sientes que ya estoy cansada, no puedo más, es mejor dejar. Porque después cuando estás cansada, haces de fallos. Claro. Y después enfadas más que, Enfadado. oye, y repetir, coge todo fuera y empezar otra vez. Ese es para saber cuánto es. Ya. Basta. ¿Dónde has expuesto tus trabajos, María? Solo en la. Ahora en la muestra de calle, que es de artesanos de aquí en la calle por Progreso 31. Tenemos una vez y mes de una muestra y después en la sureste, Feria de Sureste, es más que me. Y ahí gente me conoce y me llama y pide las cosas. Bien, entonces. Sí, se me ha llamado, Sí. sí. Es una buena. Sí, muy buena y ojalá se sigue, que no para, no que no para. Eso es muy importante para nuestros artesanos aquí. Claro, es el mejor escaparate que hay ahora mismo Sí, es. y también, vale, ahí es una federación, este, FERAC, para artesanías, pero para mí yo creo que no me sirve y tampoco ellos piensan que el trabajo que yo tengo no es artesanía, de punto. Por eso no puedo participar con ellos. Solo yo tengo que estar aquí como de salvaje. Sí. Pero me gustaría, sí, yo creo que todos los artesanos aquí gustaría que hay más inventos y estas para que nosotros conozcan nuestro trabajo. Porque hay falta. Y por eso, gracias, tenemos de esta feria cada mes ahora. Que cada año parece que va más, ¿verdad? Cada año parece que.
Sí. Y en A su. pesar de la crisis, Sí. pues se mantiene. Sí. Sí, es verdad. Con esta crisis hay todavía tantos artesanos que nos ha dejado, solo siguiendo y siguiendo. Solo tiene que bajar de precios o quitar algo que sale más barato. Aquí es un trabajo mío que me gusta mucho porque en la espalda tiene esta muestra de estrella y eso como un apuro de bolero, torero. Y esta es la que era moda ahora. Las mujeres hacen bufanda y yo puse en la isla las armas y la cuello. Y después la misma es una, ¿cómo se dice? Shawl, una bufanda sobre los hombros, como sale también, como una chaqueta chiquitita sobre los hombros. Y ahí también da esta cosa de moda. Y que me gusta mucho también hacerla es las bufandas así, que se ponen al cuello. Aquí frente. Este es un modelo. En este de madera de algodón. Y después es una de seda. Y ahí es también un vestido con falda y con la blusa completa. Hay de ganchillo y lo apunto. Y después, que se mucho gusta gente aquí, es los bebés y cosas de bebés. Un montón de diferentes. Y este es mi favorito. Ah, te preguntas de un trabajo que era muy costoso. Aquí es uno. Porque aquí tienes que hacer cada cuatro con separado. Por los colores también, ¿verdad? Sí, gracias a este hilo cambia su color automático. Eso era solo un rollo de hilo que cambia de color. Y de blusa también lo mismo hilo y otra bufanda con ganchillo. Y de mis otros favoritos. Ops, ponemos correcto. Que me gusta hacer es los guantes. Para mí son grandes, pero mujer, otra mujer o hombre también. Y los calcetines otra vez y los zapatillas. Y estas también unas guantes. Puedes teclar con teléfono o coger de dinero sin que quitas la guante. Eso. Creo que esas son más importantes que yo tengo. Va. Esta es un corro típico en la Escandinavia porque es frío. Solo este viene a frente. Bebé, ahí está aquí bajo de mentón y se proyecta los otros oídos. Hay diferentes colores. Que no viene otitis.
esto interesa y me gustaría, si usted ha gustado mi trabajo, se puede contactarme con teléfono 664-10-90-65 o participar en nuestra feria en la muestra de calle que está cada segundo domingo en la Plaza del Rosario. Vale. Gracias a ustedes. Hasta luego. Desde que los primeros habitantes arribaron al archipiélago canario hasta nuestros días, pocos son los lugares que han sido testigo de toda la historia de las islas. Uno de ellos es Agüimes. Asentamiento Guanche, de gran importancia, núcleo de población hispánico de temprana creación, señorío episcopal, retrato de las mejores épocas y mayores penurias de las islas, hoy a la cabeza del desarrollo de Gran Canaria. Agüimes encierra en cada rincón, como las mejores urbes, una antigua historia que contar y un futuro lleno de buenos augurios. Muchos son los vestigios que hablan de su pasado aborigen, que tienen en el barranco de Guayadeque su columna vertebral. Paraje protegido, paisaje de belleza extraordinaria. Las voces del pasado parecen escucharse aún hoy a cada paso que damos. El Centro de Interpretación de Guayadeque nos ofrece una visión global de este paraje único. Nos habla de su pasado, de quienes lo habitaron y de sus costumbres, de su fauna y de su flora, y del poblado troglodita que hoy acoge a sus actuales moradores. La presencia aborigen en Agüimes tiene uno de sus mejores exponentes artísticos en los grabados líbico-bereberes de Balos, uno de los más importantes yacimientos de petroglifos del archipiélago. La Cueva de la Audiencia, en Tenisas, y la de los Morros de Ávila son otros de los grandes vestigios prehispánicos que alberga el municipio. Pero es en el corazón del actual casco histórico donde se han hallado los últimos vestigios de la presencia guanche en Agüimes.
Bajo las calles de la villa reposan siglos de historia, que se hacen visibles para el visitante en el Centro de Interpretación del Casco Histórico, donde quedan al descubierto los restos de la antigua ermita de San Antón y el santuario aborigen sobre el que fue construida. La conquista de las islas por la Corona de Castilla tuvo una de sus primeras actuaciones en la fundación de la Güemes actual, en el año 1487. Pocos años más tarde, los reyes católicos concedieron la posesión de Güemes, que ocupaba entonces buena parte de los territorios colindantes al actual municipio, a la Iglesia, convirtiéndolo así en señorío episcopal, figura administrativa y política única en Gran Canaria. Esta situación marcó profundamente la historia de Güemes, especialmente en el desarrollo cultural que le valió el sobrenombre de la Pequeña Atenas y que hoy se sitúa en la vanguardia de la cultura canaria con distintos eventos de carácter internacional. El casco histórico de Güemes, uno de los mayores exponentes de la arquitectura tradicional canaria, es hoy la mejor expresión de ese pasado histórico. Sus calles y edificaciones mantienen viva la historia de un pueblo que ha sabido conservar intacta la memoria de quienes fueron sus protagonistas. El templo parroquial de San Sebastián, joya de la arquitectura neoclásica canaria, se erige majestuoso en el centro del casco histórico, testigo de la historia que alberga obras de los mejores imagineros españoles de los siglos XVIII y XIX. El Museo de Historia de Güemes, situado en el Palacio Episcopal, residencia de los obispos en la época del señorío, nos ofrece un recorrido por la historia de un municipio que atesora un patrimonio que le ha valido la declaración de bien de interés cultural. La misma calificación mereció el pago de Temisas, caserío tradicional canario que conserva todo el sabor de la arquitectura popular del archipiélago y que alberga el mayor olivar de las islas y ofrece al visitante el único aceite de oliva producido en Canarias. Pero la riqueza del patrimonio de Güemes no se limita a la herencia que dejaron sus antepasados. Su entorno natural ofrece una enorme diversidad de paisajes, entre los que destacan espacios protegidos como la Reserva Natural Especial de los Marteles, el Monumento Natural del Roque Aguairo, el Monumento Natural de Arinaga o el Barranco de Guayadeque. Esta riqueza natural se extiende hasta la costa, recorrida por numerosas playas y calas. Una de ellas, la de Vargas, acoge anualmente una prueba del Campeonato del Mundo de Windsurfing y dispone de un camping especializado en ese deporte. Los fondos marinos de la playa de Cabrón ofrecen a los submarinistas uno de los mayores espectáculos naturales que se pueden contemplar en Canarias. La zona de costa acoge otras interesantes muestras del pasado económico de Güemes, como los hornos de cal de Arinaga, hoy rehabilitados y convertidos en centro de interpretación y restaurante,
o dos impresionantes conjuntos de salinas. En ella se eleva el faro de Arinaga, uno de los últimos representantes de la arquitectura farera del siglo XIX. Todos estos recursos históricos y naturales integran la oferta turística de Agüimes, una propuesta diferenciada y singular que se completa con una red de casas y hoteles rurales situados en casas tradicionales restauradas y amuebladas con el más exquisito respeto a la tradición que los vio nacer. Ejemplo de ello es la Casa de los Camellos, hotel instalado en una de las más antiguas mansiones del municipio, en cuyo restaurante se puede degustar la mejor gastronomía local, otro de los elementos que puede disfrutar el visitante junto a productos de la tierra como el pan de Agüimes, apreciado en toda la isla, el vino, el queso, el aceite de oliva o la repostería. Junto a numerosos restaurantes y bares, el municipio de Agüimes dispone de la bodega Señorío de Agüimes, centro de elaboración del vino del mismo nombre y del aceite, en el que un restaurante ofrece las mejores muestras de la nueva cocina canaria. Pero si Agüimes es historia, naturaleza y tradición, también es fiesta y cultura. Las celebraciones de Nuestra Señora del Rosario han merecido del gobierno central la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, por ofrecer a lugareños y visitantes una riquísima muestra de las tradiciones y el folclore canarios, y rememorar anualmente, en la traía del agua y el gofio, la costumbre de llevar el millo al molino para la elaboración del gofio, elemento básico de la gastronomía canaria de herencia prehispánica. Por los diferentes barrios se suceden distintas fiestas patronales, como las de San José Obrero, en el cruce de Arinaga, que rinde homenaje al agricultor en el Día del Aparcero, o las de la Virgen del Pino en Arinaga, cuyo acto central, la Vará del Pescao, congrega a miles de ciudadanos en torno a la música popular y la degustación de sardinas asadas. Mención especial merecen los carnavales, una manifestación tan arraigada en el municipio que no pudo ser erradicada ni en los años en que la ley la prohibía. Hoy, el Carnaval de Agüimes representa en Canarias el carnaval popular por excelencia, con una participación ciudadana que se refleja en la existencia de una decena de murgas o en un desfile festivo que reúne a miles de personas y numerosas carrozas. La religiosidad del pueblo de Agüimes tiene igualmente su expresión en diferentes acontecimientos. La escenificación del auto de los Reyes Magos reúne cada 5 de enero, desde hace más de 40 años, a más de un centenar de actores reclutados entre la población local que convierten las calles del casco histórico en un inmenso escenario por el que transitan los reyes sobre sus camellos y la infantería y caballería romanas, y que acoge el castillo desde el que Herodes pronuncia su discurso. Las mismas calles vuelven a ser testigo de otra gran manifestación de la expresión religiosa popular, la escenificación de la Pasión de Cristo. En esos días, las procesiones se suceden en el municipio y tiene lugar un acontecimiento secular y único en la isla, el remate, donde se saca a subasta pública el derecho a aportar las distintas imágenes durante las procesiones del Jueves y Viernes Santo. Las manifestaciones culturales internacionales tienen en Agüimes diversas citas. En el mes de enero recorren los teatros y los colegios del municipio cuenteros venidos de diferentes países. El carnaval acoge una muestra internacional de esta manifestación festiva. En julio, el Teatro de África, América y Europa se expresa no solo sobre los escenarios, sino también en la convivencia de un centenar de invitados de más de 10 países con la población local.